El conductor de El Galpón no pudo contener la emoción al referirse a lo difícil que es afrontar el estado actual de su madre. Durante la emisión pasada de El Galpón, Sergio Lapegue describió cómo es convivir con una persona que tiene Alzheimer. El periodista explicó que su madre padece dicha enfermedad, por lo que al hablar de ella se emocionó en pleno vivo. Para comenzar, detalló con qué frecuencia visita a su mamá. «Mi mamá tiene Alzheimer y he visto todo del proceso degenerativo, que es impresionante. Voy todos los días a verla. Dejar uno de los noticieros que yo hacía fue para poder dedicarme a acompañarla». Y agregó, «El otro día alguien me dijo, pero ya no te conoce». «Sí, pero yo la conozco. Y ella, cuando yo voy, no me habla, pero le agarro la mano y me sonríe. Es impresionante, es conexión. Nos cambia a todos alrededor, nos cambia la perspectiva de la vida de una manera tremenda. Es un tema tabú y que mucha gente no conoce. Yo sé que ella me reconoce. Cuando me ve su carita se transforma. Aunque no diga mi nombre, sé que sabe quién soy. A veces conecta y me dice Sergio. La mayoría de las veces está en silencio. Cuando toco el piano, que ella tocaba también, sigue el ritmo tal vez imperceptible, con su mano, sumó. Es una enfermedad muy cruel y hacemos lo imposible para que ella esté bien. Para que no sufra. Después de su internación, volvió a casa, a su barrio, a su lugar en el mundo. Cuando mi mamá me agarra de la mano, no me suelta, como cuando era chico que salíamos por estas mismas calles de la mano a hacer las compras. Nunca me soltaba, sostuvo Sergio. Para cerrar, el ex conductor de TN reflexionó sobre esta dura enfermedad. Podrán pasar muchas cosas, me podré hacer muchas preguntas, lo que sí estoy seguro es que por más dañina que sea esta enfermedad, no podrá vencer al amor de una madre con sus hijos.